de la problemática es porque tenemos 15 trabajadores despedidos de mi sindicato. El día 13 fueron despedidos, desvinculados ellos. Y este tema viene más que nada por un tema de un paro que hicimos nosotros, porque estuvimos en una mesa de trabajo más de un mes pidiendo nivelación de sueldo, la salida de una persona que tiene un cargo adentro que es generalista, el señor Alexis Aguayo, y también por las condiciones en tema de seguridad de vivero. A lo cual nosotros llegamos al paro porque no fuimos escuchados en estos términos, y después del paro fue el delegado presidencial como un intermediario para llegar a un acuerdo con la empresa, a lo cual recibimos su propuesta que sería entregada el otro día a todos los trabajadores. También se le pidió de que no fueran el día descontado, el día del paro a nuestras trabajadoras, y quedaron quien a dar la respuesta, a lo cual el delegado presidencial nos dio la respuesta diciendo que la empresa no iba a descontar el día. Y así trabajaríamos de la mano junto a la empresa por el tema seguridad, nivelación de sueldo y varias cosas más que teníamos en camino. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que nosotros el día jueves 12, no adherimos a la Federación Rodrigo Cisterna, y el día viernes 13 mi gente fue despedida, la gente de mi sindicato. Entonces para nosotros fue una sorpresa porque lo tomamos como una acción antisindical, a lo cual nosotros no estamos en acuerdo con esto y estamos haciendo las acciones legales que corresponde. E hicimos una denuncia a la Inspección del Trabajo. Hicimos también, nuestras compañeras tomaron la asesoría de un abogado, de tres abogados que en este momento están haciendo asesoría para hacer una denuncia por una práctica antisindical y por no dejar que nosotros hablemos de los derechos que nos corresponden como trabajadoras. Las condiciones son paupérrimas, tenemos asientos donde están todo el día sentadas las trabajadoras, todo el día haciendo estaca, unos asientos duros que las personas tienen problemas en la espalda. Trabaja con tijeras que en estos momentos ni siquiera hay afiladores de tijeras, y las tijeras están pésimas. Ni siquiera tienen escobillones por área, ni siquiera escobillones por área. Somos más de 80% de mujeres y tenían que recoger la basura con la mano o con otra cosa para poder dejar el área limpia. Entonces, a eso es lo que nosotros estamos pidiendo. Tenemos trabajadoras, más de 20 trabajadoras con licencia, que muchas son productos de esto. Tenemos gente operada con tendinitis, que la han operado, y ellas llevan más de un año y tanto afuera, pero es por su bolsillo, porque ni siquiera le llevan a la mutual, porque las trabajadoras están tan asustadas de perder su trabajo que no son capaces de reclamar su derecho que le corresponde, porque cuando se enferman la suben arriba del bus y después la van a dejar a una posta. Entonces esas no son condiciones de trabajo. Nosotros estamos aquí, nosotros somos un sindicato, tenemos derecho. Y el derecho nosotros es luchar por nuestra trabajadora y pedir el bienestar de ella. Y no vamos a permitir que nos excusen de reuniones.